Hola, bienvenido a tu canal de modas, video todos los días, espero te gusten estas lindísimas prendas. Son imágenes de referencia en las cuales tú puedes agarrar tu poquito en el que te pueda ayudar en el diario vivir o también para actividades bastante importantes. Personas llenas de energía, dinamismo, positivismo, sensual, teniendo vestidos como estos, blusas como las que están en otros videos, chaquetas, faldas, pantalones, se pueden combinar con diferentes vestidos como estos. Por ejemplo, estos vestidos les puedes poner una chaqueta, siempre y cuando combinando con el color que tenga el vestido. No vamos a ponerle cualquier chaqueta. Por ejemplo, algunos consejos para vestirte. Por ejemplo, si te pones un vestido azul con una chaqueta roja, con una blusa beige o un vestido beige con un conjunto rojo, pantalón negro con un saco rojo. Lo negro da con cualquiera. Así de que allí lo negro y el blanco te lo puedes poner con lo que sea. Tonos delicados y discretos, chicas, femeninos, proyectan tranquilidad y se ve mucho en vestidos de clima cálido, teniendo blusas, chaquetas que puedes combinar con oscuros o azules oscuros, negros, grises y blancos. Si te gusta lo estampado, póntelo estampado. Mantiene las emociones bajo control, teniendo tus colores favoritos siempre y cuando usando tu paleta de colores. Chicas, yo espero que a ustedes les guste este video, puesto de que cada color dice mucho, y si a ti te gustan ciertos colores, aprende a combinarlos, agarra tu paleta de colores, como te lo repetí, para hacer tus combinaciones perfectas a tu tez, de tu piel, de tu pelo, de tus ojos, en fin, puedes allí hacer tu paquete. En el vestuario hay dos elementos, chicas, fundamentales: el color, el diseño, en la relación con el uso de los colores. Se ha comprobado que tiene mucho que ver con la parte psicológica de la persona. Sugerimos rasgos interesantes de su carácter, el estado de ánimo en que se encuentra. O sea, el color dice mucho también de nuestro estado de ánimo, chicas. El color es factor determinante en la proyección de nuestra imagen total. Un color afín con su personalidad y con el color de tu piel la hará lucir más bonita, atractiva, muy en moda. Una mala escogida de tus colores puede producir emociones negativas. Así de que tengamos ese cuidado. Por eso, auxiliémonos de la paleta de colores para que nosotros tengamos esa herramienta en el cual nos va a ayudar a que nosotros hagamos un office espectacular. Podamos escoger un vestido bonito y para la ocasión. Porque a veces sucede, chicas, no sé si a mí, pero yo sé de que a todas nos ha pasado eso, de que tenemos el vestido, pero no adecuado para la ocasión. Entonces, el color, a veces tenemos el vestido, la hechura y todo, pero el color que tenemos en casa no es adecuado para que lo lleves a esa ocasión que tú tienes. Así de que tengamos ese cuidado. Ojo, la paleta de colores es muy importante. Que tengas también un vestido negro, una chaqueta negra, un pantalón negro, una base de vestido negro, o sea, de tirantes, en la cual tú le puedas combinar cualquier accesorio. Eso te va a sacar de apuros en cualquier momento. De otra parte, evitaremos usar ropas de colores. A veces en actividades, por ejemplo, de cumpleaños, no vas a ir con un color demasiado oscuro,
vas a ir a un cumpleaños de un niño, no vas a ir con un color demasiado oscuro, pero tampoco vas a ir con un color demasiado atractivo porque no eres el centro de la fiesta. Tienes que ir con colores suaves y bonitos.